Buenas tardes a todos. Estamos en el segundo domingo del Adviento. El Evangelio de ese domingo es el siguiente. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito ahora... Mandó a mi mensajero, declaro delante de ti, para prepararte el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, inderecen sus senderos. Y así sucedió Juan el Bautista, se presentó en el desierto. Él predicaba al pueblo hablando del bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan la bautizaba en el río Jordán. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero y comía langostas y miel de abeja silvestre. Juan decía muy claro, detrás de mí viene otro mucho más grande que yo. Me sentirá muy honrado si se me permitiera arrodillarme para desatar la correa de su calzado, pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Qué palabra fuerte, palabra grande, qué mensaje Dios nos da hoy, como siempre. La palabra de Dios es para nosotros, como dice el Salmo 118, versículo 105, una lámpara por nuestra vida. Entonces, estamos al inicio de esta buena noticia, este Evangelio de Marcos. Esta buena noticia nos enseña finalmente el, el ministerio, la evangelización de Juan el Bautista. Yo veo tres cosas, tres puntos. El primero, una buena noticia, la buena noticia de Jesucristo. Hay que comprender que la palabra de Dios es una buena noticia. Y así empieza el Evangelio de Marcos, comienzo de la buena noticia, de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos damos cuenta que en unas pocas palabras se dice lo esencial. La buena noticia es Jesucristo. Y Jesucristo, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Todo está dicho en estas palabras acerca del Señor. Y Marcos lo, lo va a enseñar en este mismo evangelio. Se, se dice, el evangelio de Marcos, lo, Marcos lo dice en el capítulo 15, versículo 39. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, parece claro que desde el inicio nos quiere poner en el camino. Y entonces Jesucristo se presenta en el sendero, podríamos decir, en el camino de Juan el Bautista. Juan Bautista está preparando el camino, Jesucristo, podríamos decirlo así, sigue, como si Juan Bautista nos estaba iluminando, aclarando la inteligencia, el corazón. Y es verdad que necesitamos, necesitamos entonces prepararnos, necesitamos encontrar la luz del Espíritu Santo justamente para, para comprender esta buena nueva, esta divina voluntad que se manifiesta por Jesucristo. Entonces una buena noticia que Dios nos da, que Dios nos quiere enseñar desde el inicio siempre Dios quiso enseñarnos su voluntad. Desde el, en los primeros libros de Génesis, cuando Dios ha creado a Adán, ha sido realmente su deseo de darle todo. Hubo esta ruptura el pecado y entonces estamos volviendo o estamos empezando de nuevo por medio de Jesucristo el Redentor. Entonces, una buena noticia. Luego, mi segundo punto es que así se ve, Juan Bautista predica, enseña, se dice un bautismo de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Yo diría conversión. Un, un camino nuevo, un empezar de nuevo. A veces palabras, mis queridos amigos, que no nos gustan mucho. Cuando sentimos que tenemos que volver a encontrar un camino verdadero, que tenemos que, que buscar en nuestra vida lo que hay que corregir, que tenemos que cambiar malas costumbres que nos está uh, Uh, limitando que a veces está diluyendo la palabra de Dios que no nos permite oír y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Finalmente podríamos decir aquí Juan predica y para nosotros para nosotros eso significa renunciar. ¿Cómo podemos dejarnos iluminar, transformar por esta bella noticia, por esta divina voluntad que Dios nos da si todavía estamos con muchísimas cosas en la cabeza en el corazón si todavía estamos limitados por nuestra forma de ser afectivamente materialmente si todavía tenemos dobles en nuestra vida es imposible encontrar el verdadero dios. O Quizás lo vamos a encontrar, vamos a vivir con él de manera superficial. Nos estamos acomodando con el Señor. Eso no, no conviene. Nos estamos, o mejor dicho, estamos acomodando el Señor, la palabra de Dios, a nuestra, a nuestra forma de vida cómoda, confortable tranquila y, y entonces todo se arregla la misa de vez en cuando el perdón las confesiones bueno si somos sinceros en, en abrir nuestros corazones finalmente no es así Juan Bautista nos enseña el, el verdadero camino a, a, a entonces a tomar y eso realmente es este renuncio la segunda lectura de Pedro nos dice que Dios tiene paciencia, porque Él quiere que todos se puedan convertir, todos vuelvan a Él. Entonces, la paciencia justamente va a ser quizás... Una, un, un apoyo, un reto justamente de conversión personal. El que más tiene paciencia en nuestra vida es el Padre Celestial. Nos aguanta, soporta nuestra, nuestra forma de ser, nuestro egoísmo, nuestras dobles en nuestra vida, nuestras mentiras. Él está soportando nuestro egoísmo y siempre vuelve a nosotros nos está esperando como un mendigo como decía San Agustín Dios es el gran mendigo de amor Dios nos está esperando un camino de conversión que nos enseña a tener paciencia es verdad a entrar en este verdadero camino y a ubicar claramente en nuestra vida, vida lo que nos está limitando una persona me decía hace unos días antes de, de ir a misa eh, bueno empezando antes de empezar la misa yo pues ya no pude ir el domingo pasado es que yo 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 recibí mucha gente la familia Entiende, padre, me, me, ha ido, me ha sido muy complicado y difícil cumplir con esta misa del domingo porque, bueno, te da, tenía toda la familia. Finalmente, y con mucho cariño, yo les digo eso y como le, le hablé después, me quedé pensativo, así somos finalmente, ellos e, soy igual, tenemos acomodando, estamos acomodando. Eh, eh, a, a Dios finalmente eh, en las por las necesidades, las emergencias de nuestra vida. Finalmente, Jesús no está el primero que quiero servir. Dios no está el que más amó. No es el enamorado de mi vida. No es todavía aquel que yo quiero amar más que todos. Pero Jesús, Dios nos ama así, nos ama de esta manera. Nos ama totalmente entregando. Dios dio todo, muy queridos amigos. Si realmente lo, lo quieren oír, escuchar, entender, no hay otro camino que darle todo. No hay otro camino que entregarle todo. Ustedes están pensando, pues... Hay miedo inmediatamente porque nos estamos diciendo, pues si doy todo, entonces Él me va a tomar todo, me va a dejar con nada. Al contrario, mientras doy, Dios da. Mientras me entrego, Dios me entre, se entrega a mí. Y finalmente me vuelvo a ser el más, el más eh, dichoso de todos los hombres, de todas las personas del mundo porque mi tesoro es Dios, es Jesús. Un camino de conversión. Este, este tiempo del adviento es un camino de búsqueda a Dios. Uno. Dos, es un camino de conversión personal en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, hablar bien y bendecir, y en nuestra forma de oír, escuchar. Si no soy capaz de oír al Señor, no soy capaz de oír y escuchar a mis hermanos. Y también, este tiempo del Adviento, yo diría, también es un camino luminoso para escuchar a Dios hablar, meditar en sus palabras, recibirlo en su cuerpo y su sangre y volver, quizás, a enamorarme de Él. Por fin, yo diría, mi último punto. Así, en esta bella meditación de la palabra de Dios, yo diría ser o volver a ser o llegar a ser la voz de Dios, como Juan Bautista. La Biblia nos dice, mira, en esta, en esta primera lectura del libro de Isaías capítulo 40, dice, levanta la voz, no temes, habla, habla fuerte para llevar esta buena noticia. Yo diría que un obstáculo, dos obstáculos, pero un mayor en nuestra vida es el temor, el temor de los demás, el temor de lo que se va a pensar, el temor quizás de ser ridículo, el temor de no ser entendido. Jesús no ha sido entendido. Por todos. Jesús no lo han acogido. No, no, no todos pudieron acogerlo, oírlo, escucharlo, amarlo. Si yo temo eso, si no lo quiero, jamás seré un servidor del Señor. Jamás seré su discípulo. Pues entonces no lo amo. Pero Él me ama. Entonces, ser la voz de Dios, ¿qué significa? Significa ponernos en el camino de Juan Bautista. Baut Juan Bautista hacía dos cosas, bautizaba y hablaba de Dios. Quizás el bautismo es verdad, este sacramento nosotros, sacerdotes y diáconos, lo damos, pero hay una forma de hacer el bien para todos. Como dice en la primera carta de Pedro, es bendecir. Bendecir a Dios en cada momento, bendecir a los demás que pasan, lo que, los que me agradan y los que no me agradan, por favor. Bendecir a todas las cosas, cuando me levanto, cuando me, me estoy acostando en medianoche, bendecir a Dios. Eso yo creo que es una buena forma de entrar en la Divina Voluntad de Dios y Juan Bautista hablaba de Dios, hablaba de Jesús. Hablar de Jesús no significa solamente decir palabras. Uno habla de Dios sonriendo, dando a los demás su rostro iluminado por el amor de Jesús. Hablar de Dios, hablo de Dios porque estoy hablando con Él. Como decía Francisco de Sales, en la vida se puede resumir en hablar con Dios y hablar de Dios. Maravilloso este Francisco de Sales. Entonces habló de Dios, habló con él. Entonces todo mi ser está hablando del amor de Dios, está hablando de la resurrección del Señor, está hablando de la sanación que Dios quiere dar a todo el mundo. Muy queridos amigos, unas pequeñas palabras para recordarnos del de tesoro que Dios nos ha dado. Entonces una buena noticia, Jesucristo que murió y resucitado, una gracia de convertirnos, de seguir el camino, de recibir la divina voluntad renunciando a la nuestra por este tesoro que es el Señor, y llegar a ser la voz de Dios, llegar a ser la voz de Jesús, elevando nuestra voz, abriendo nuestros corazones, dejándonos iluminar por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.